La ruta que la falsa oposición nunca seguirá. Hace algunos días me puse a escuchar con atención el comentario de un político, pues prometía responder a la pregunta que en el 2018 el pueblo nicaragüense escribía en pancartas y gritaba a todo pulmón, aquella de ¿Cuál es la ruta? El comentario del político se fue por otro camino y su promesa quedó, a mi juicio, incumplida. Olvidó que se trata de una pregunta retórica, que el pueblo se hacía y se hace aún, no porque no sepa la respuesta y la esté buscando, sino precisamente para lanzar de regreso la declaración que la responde: que se vaya el IJUEP. Esa es la ruta. La gente sabía entonces y sigue sabiendo cuál es la ruta. La ruta era clara entonces y es clara hoy y está ahí frente a nuestros ojos. Quien quiere verla, puede hacerlo, por más que haya que haya quienes procuran evitar que sea vista, quienes niegan su existencia, quienes tienden cortinas de humo que la esconden y quieren hacer creer que la ruta es otra. En aquellos días jubilosos, llenos de esperanza, que ahora recordamos con tristeza y frustración había otras pancartas cuyos textos eran lanzados al aire desde las gargantas enronquecidas de la gente, harta de la horrible opresión, espantada por los crímenes horrendos de la dictadura. Las frases ahí escritas expresaban la voluntad de un pueblo decidido a alcanzar su libertad, expresaban sus sueños más acariciados y al hacerlo iban trazando el mapa de esa ruta y del país al que aspiran, iban dibujando un país de ensueño dictadura no democracia sí era una consigna constantemente repetida indicando sin dejar lugar a la duda que la ruta empieza en la dictadura pasa por el derrocamiento de ésta y llega hasta la democracia la gente sabía y sigue sabiendo que si, que si la ruta a seguir no pasa por derrocar a la tiranía se está tomando un desvío que lleva a cualquier otro lugar pero no a la democracia. En el principio solo existía esa ruta intuida y trazada por nuestro pueblo. En el mapa que nuestra gente imaginaba no había otros caminos, pues sabían o intuían que solo hay un camino. No hubo ningún cartel o consigna a salida del pueblo que dijera que la ruta pasaba por dialogar con la dictadura. No hubo ninguno que dijera que la ruta era ir a elecciones con Ortega, fuesen estas adelantadas o no. Tampoco hubo ningún cartel que dijera que había que ir a cabildear al Departamento de Estado de los Estados Unidos o a los órganos de la Unión Europea a pedirles ayuda para derrocar al tirano. El pueblo se sabía con la fuerza suficiente para conseguirlo sin ayuda externa. Al trazar aquella ruta, nuestra gente sabía que el camino era difícil, pero estaba dispuesto a transitarlo hasta el final, costase lo que costase. Sabía que para hacerlo debía rebelarse. En el ADN de nuestro pueblo, la rebelión está impresa indeleblemente y en el 2018, como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, entendió que había que hacer el país ingobernable para la dictadura, que había que plantarse como las mulas y corcobear hasta arrancársela del lomo. Fueron otros, no la gente de nuestro pueblo, quienes dijeron que aquella ruta era imposible, que había que seguir otro camino, y sabotearon el esfuerzo del pueblo y echaron arena en el engranaje de la maquinaria enorme del pueblo en movimiento. Mientras los sicarios extinguían la rebelión con las armas, la llamada oposición la apagaba con sus palabras y con sus acciones desmovilizadoras. Aún ahora siguen haciéndolo. Fueron esos otros. Mentirosos, traidores y cobardes, cuyos intereses son otros que los intereses del pueblo, quienes pretendieron engañarlo diciendo que había otros caminos, más fáciles que aquel que el pueblo señalaba, y quisieron llevar a la gente por ahí. Hoy también, después de todo lo vivido, siguen queriendo llevarla por ahí, por caminos imaginarios que no llevan a la democracia. Los caminos de la falsa oposición. Son caminos circulares que solo nos traen al mismo lugar en el que ahora estamos. O son atajos hacia el poder personal de algunos, no hacia el poder de nuestra gente, no hacia la realización de sus sueños. Son esos los caminos que esa que se hace llamar oposición lleva andando ya cinco años y medio para seguir parada en el mismo lugar sin avanzar ni un centímetro en la liberación de nuestro pueblo. Son los mismos caminos que ahora. Cínicos y sinvergüenzas quieren convencernos de tomar otra vez. ¿Ha cambiado la ruta desde el 2018 hasta nuestro día? No, no ha cambiado nada. La ruta hacia la democracia sigue siendo la misma y pasa por derrocar a la dictadura. Al igual que en el 2018. La oposición de mentira sigue rehusándose a tomar esa ruta, pues decidió hace mucho tiempo que no hay nada que hacer en Nicaragua. Los pseudolíderes, sin preguntarle al pueblo que dicen representar, decidieron que la gente dentro del país tiene tanto miedo que no está dispuesta a asumir riesgos para conseguir su libertad. Decidieron que la única vía posible de luchar es la que siguen ellos en esos subviajes, las visitas a funcionarios de bajo rango del Departamento de Estado o de los órganos de la Unión Europea, las visitas a Almagros con sus respectivas fotos. Decidieron que la lucha se hace en el mundo virtual, en foros y plataformas, en reuniones interminables, en grupos de chat, en seminarios de nunca acabar y otras actividades por el estilo. Decidieron, en fin, los líderes de mentira que la lucha por liberar a Nicaragua se hace en otra parte, pues en Nicaragua no queda nadie, como dijo uno de ellos por ahí. Son como el borracho del cuento, que a medianoche ha perdido sus llaves en un sitio oscuro y va a buscarlas mucho más allá, debajo del farol de la calle, porque ahí hay luz. Como el borracho, buscan por otra parte lo que no es posible encontrar allá porque no está allá. La liberación de Nicaragua solo podrá producirse en Nicaragua. Van en contra de la voluntad del pueblo de Nicaragua, de sus sueños libertarios. Le frenan, desvían sus impulsos, le debilitan, mienten, engañan. Por eso, todas sus decisiones y actuaciones le han alejado y desvinculado del pueblo de Nicaragua que dicen representar. Y aunque los miembros de sus pequeños clanes y los oficiales de bajo rango que les reciben le llamen líderes, su liderazgo es más falso que el beso de Judas. Y ellos lo saben bien. Saben que el pueblo de Nicaragua les desprecia. Para emplear las palabras que me dijera uno de estos días un amigo mucho más sabio que yo: estos hombres y mujeres de la falsa oposición son adversarios de Ortega, pero no de la dictadura. Están contra Ortega, pero no contra el sistema de poder que crea dictaduras. Lo suyo es la persecución del poder para sí mismo. Lo suyo es la búsqueda de sustituir a Ortega. Hace un par de semanas, en una conferencia de prensa virtual, Juan Sebastián Chamorro, que desde sus inicios ha sido prominente miembro de esa oposición que en el 2018 se arrogó la representación del pueblo nicaragüense, dijo que no es culpa de la oposición, que Ortega esté en el poder. Claro que lo es, no lo hemos olvidado. Si la dictadura no se derrumbó en el 2018, fue gracias al trabajo que esa oposición, varios de cuyos miembros estaban al servicio de la oligarquía, llevó a cabo. La oligarquía teme más al poder del pueblo que a Ortega, su asociado y mandó a frenar la rebelión popular y contempló sin asco cómo eran asesinados los jóvenes en las calles y en los tranques. En, en estos días se ha puesto de moda que las organizaciones opositoras busquen la unidad. El pueblo de Nicaragua debe estar atento a estos movimientos, pues la unidad que se produzca entre organizaciones políticas en el exilio no servirá a Nicaragua y a los nicaragüenses si no es hecha para apoyar la rebelión del pueblo de Nicaragua, si no se persigue unir a los nicaragüenses de adentro, que luchan directamente por su liberación, con los nicaragüenses de afuera, para que estos apoyen y faciliten esa lucha de todas las maneras posibles. La unidad de la falsa oposición solo sirve a ella misma, no sirve a Nicaragua y a los nicaragüenses. Por supuesto, no todo está perdido. En la oposición en el exilio también hay organizaciones y personas que saben cuál es el camino correcto, la ruta del grito que se escuchó en abril y van siguiéndolo. Sin embargo, esta oposición real no es aún la más numerosa, ni cuenta con muchos recursos materiales y trabaja con las uñas haciendo de tripas corazón y teniendo que dedicar buena parte de su tiempo y de sus esfuerzos a defenderse de los ataques abiertos y encubiertos de la falsa oposición. El valioso trabajo que estas organizaciones y personas hacen cuenta con la simpatía de la población pero necesita de recursos para acelerar la lucha por la libertad de Nicaragua. El triunfo vendrá más temprano en la medida en que más nicaragüenses en el exterior se convenzan de que las batallas definitivas de esta guerra por la libertad tendrán que darse en Nicaragua. Y por tanto, urge que procuremos recursos para apoyar a los luchadores dentro del territorio, con recursos materiales y de toda índole. Por eso nosotros, Nicaragüenses libres, llamamos al pueblo a organizarse para la rebelión dentro y fuera del territorio nacional. Para ello es esencial organizarse independientemente de la falsa oposición, la que ha abandonado al país, en especial a los pobres y a los jóvenes, a su suerte, a que caigan sin remedio como carne de cañón, mientras ellos siguen jugando su juego de siempre en el extranjero.